Bona tarda, benvinguts a la Mosca TV, avui 17 d'octubre de 2023, en el qual tenim el plaer de tenir convidada a Mirta Vázquez. Mirta, bienvenida. Muchas gracias, muy agradecida por esta invitación. Bueno, Mirta Vázquez es de la organización Grufides de Cajamarca, una organización de reconocido trayectoria ambientalista en Perú, y justamente de Perú es que vamos a hablar hoy, porque Mirta también desarrolló durante un pequeño lapso de tiempo actividades ministeriales con el gobierno de Pedro Castillo, ¿es así, no? Sí, también he tenido desempeño en la parte política en mi país, entonces es una parte de la que yo también puedo comentar un poco. Pues bien, vamos adentro. Bueno, Perú, para los que no conocen, vamos a introducir un poco. Nos gustaría, por favor, si nos puedes explicar un poco cuál ha sido el contexto social y político de los últimos 30 años a partir de Fujimori, que creo que fue un personaje bastante controvertido, todavía está encarcelado por todos los crímenes de lesa humanidad que hizo, ¿no? ¿Cómo fueron esos tiempos y hasta dónde hemos llegado hoy día? Sí, tal vez comentar que hemos estado, hoy mismo estamos en una crisis muy particular en el país. Es una crisis de gobernabilidad, es una crisis política, es una crisis institucional, pero que efectivamente no es una crisis que ha sido o ha nacido de manera inesperada en estos años, sino que es producto de lo que veníamos acumulando como país, ¿no? De hecho, creemos nosotros que esta crisis obedece a antecedentes como, por ejemplo, el gobierno de Fujimori de hace 30 años, que es una dictadura básicamente que se instaura en el Perú. Fujimori, si bien es cierto, gana elecciones, pero luego cierra el Congreso, el Senado de la República, y él se erige como el presidente y la única autoridad dentro del país. Sí, posteriormente incluso crea uno, digamos, una instancia parlamentaria, pero ya a su medida. Y una cosa importante que hace en su gobierno es cambiar la constitución política que teníamos. Nosotros teníamos una constitución que venía desde el año 79 y era una constitución bastante progresista, una constitución bastante social, y él modifica la constitución por dos motivos. Básicamente, estos dos motivos son los principales, digamos, las principales objetivos que tiene el gobierno de Fujimori. Uno, necesitaba una nueva constitución como para afianzar su poder, ¿no? Entonces hace una constitución a su medida, donde el presidente tenga una suerte de poderes casi inigualables, ¿no? Se le da mucho poder, digamos, al ejecutivo. El legislativo conserva ciertos mecanismos de poder, pero es una constitución que genera toda una estructura institucional que básicamente permita eso, ¿no? Concentrar el poder. Y luego la constitución también básicamente se plantea en el marco de un nuevo modelo económico, que es un modelo neoliberal. Básicamente en Perú, con la constitución del 90, lo que se ha instaurado es uno de los modelos más neoliberales que tenemos en toda Latinoamérica. De hecho, Colombia y Perú son los países que más han profundizado el modelo. El Perú gracias a esta constitución, ¿no? La constitución básicamente le abre las puertas a la inversión extranjera, inversión extractivista, les da una serie de beneficios a estas actividades, las declara de interés público y necesidad nacional. Entonces, con eso básicamente los mercados empiezan a tener un gran poder dentro del país. Muy bien, entonces Fujimori estuvo en el poder y ejerció de tal manera que su metodología era sumamente, como cualquier dictadura, ¿no?, autoritaria, basada en la violación de derechos humanos. De hecho, en su periodo
con el asunto de combatir el terrorismo, que ciertamente lo teníamos, era una de las cosas más preocupantes que tenía el país, era la presencia del terrorismo, pero hay que ser claros, no es Fujimori quien terminó con el terrorismo. Hubo una élite de la Policía Nacional que incluso sin dar cuenta al presidente de la República iniciaron toda una estrategia para capturar al líder terrorista más importante, que era Abimael Guzmán, ¿no? Y a partir de eso, en realidad, de la captura de Abimael Guzmán, es verdad que los grupos terroristas empiezan a decaer y necesitaba, yo creo, solamente una estrategia como gobierno para tratar de ir controlando esas fuerzas que habían generado pues por muchísimos años violencia en el país, pero él opta por una estrategia contrasubversiva que es utilizar las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, actuando en el mismo nivel que el terrorismo. Entonces, tal como actuaban los grupos terroristas matando y atacando a la gente, al pueblo, las Fuerzas Armadas hicieron lo mismo, ¿no? E incluso hubieron grupos paramilitares, etcétera. Entonces, el gobierno de Fujimori es básicamente uno de los gobiernos más violadores de derechos humanos, uno de los gobiernos en que también el Estado se construye bajo estructuras que eran justamente para ser, el Estado podía ser, digamos, de alguna manera no solamente saqueado, sino que se podía robar al Estado, básicamente porque hay tal estructura que se va construyendo, estructuras de corrupción que se conservan hasta el día de hoy. Digamos, Fujimori robó, de hecho, él fue acusado no solamente por los delitos de lesa humanidad, que es las masacres y las matanzas que ordenó, el tema de todos los desaparecidos, etcétera, sino que él es sentenciado también por temas de corrupción muy graves, ¿no? De hecho, él ha acumulado tanto dinero que incluso sus generaciones que están ahora en el país, digamos, la hija, los hijos básicamente no tienen ni siquiera que trabajar para poder pagarse la vida que llevan, ¿no? Los hijos, los nietos, etcétera. Bueno, eso es una muestra de todo el nivel de corrupción que hubo entonces. Entonces, cayó la dictadura de Fujimori después de estos años, en el año 2000, cayó porque, claro, se le descubre todo el nivel de corrupción que habían generado él y su socio Montesinos. Y bueno, él ya no pudo sostener y escapó, huyó. De hecho, él renuncia por fax desde Japón, ¿no? Él ni siquiera se queda en el país, sino que huye y desde ahí nos manda un fax diciendo que ha renunciado. Y bueno, a partir de ahí se inicia una etapa que, claro, nosotros decíamos es la transición democrática, se elige presidentes democráticos, pero una cosa que como país no hemos podido superar es que creo que pudimos librarnos de este régimen dictador, pero no deconstruimos todas esas estructuras que este régimen generó. Es decir, seguimos funcionando con las mismas estructuras de corrupción, seguimos funcionando con las mismas estructuras de políticas económicas, por ejemplo, con las mismas leyes que permiten que el gran empresariado, sobre todo el relacionado con la industria extractiva, ingrese al país, saque los recursos, entonces que nosotros no podamos aprovechar nada de eso. Seguimos gobernando bajo las estructuras de violencia también que generó. Fíjense ahora, por ejemplo, 30 años después, la gente de los cuerpos militares, hay muchos que todavía vienen de la época de Fujimori, y cada vez que hay conflicto utilizan las mismas metodologías antisubversivas que les enseñaron en la época de este gobierno. Entonces, de ahí vemos que viene mucho de nuestra crisis actual lo que generó Fujimori. Una cosa que, por ejemplo, Fujimori hace y que ahora es un tema fundamental que nos juega en contra es que durante su gobierno debilitó todas las estructuras organizativas, el tejido social lo debilitó mucho
porque los amenazó, porque los cooptó muchas organizaciones sociales, por ejemplo, organizaciones de base, por ejemplo, se habían formado vasos de leche que eran madres organizadas para, y el gobierno les daba ayuda para que tengan leche para el desayuno de sus hijos, pero el gobierno de Fujimori terminó cooptando y utilizando este tipo de organizaciones políticamente, ¿no? Entonces el tejido social los destruyó, los partidos políticos fueron pulverizados, con lo cual después de eso no hemos podido tampoco recuperar una institucionalidad política adecuada. Ahora yo me atrevería a decir que no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son algunas empresas electorales, es decir, antes de las elecciones uno puede formar su partido, qué sé yo, alguien que tiene dinero lo puede hacer, ¿no? Y entonces llegan al poder mucha gente que son parte de algo que le llaman partido, pero que en realidad no es una institución que tenga una ideología, que no es una institución que tenga una organicidad real, etcétera. Hay muchos de esos partidos políticos, por eso es que el Perú también está en crisis de representación, ¿no? Y hay grupos como el Fujimorismo que son consideradas organizaciones criminales, eso no se puede llamar partido político, ¿no? Entonces ahí también un legado de lo que ha dejado el gobierno de Fujimori. Después de Fujimori no deconstruimos nada de esto, cambiamos de gobiernos, seguían gobernando bajo esas estructuras, ¿no? Y claro, eso ha ido abonando a que cada vez se precarice más nuestra institucionalidad política, democrática, poco a poco, ¿no? El 2016 es otro punto importante. Si el gobierno de Fujimori es un hito importante para entender la crisis ahora del país, el 2016 también lo es, porque en el 2016 la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, se presenta a las elecciones y como pierde las elecciones, empieza a hacer todo un socavamiento de la gobernabilidad democrática, es decir, su grupo político había obtenido la mayoría parlamentaria y ella quería gobernar desde el parlamento, entonces lo que hace es socavar el poder del presidente de la república, que entonces era un derechista también, ¿no? Era Pedro Pablo Kuczynski, pero no le importó. Y entonces logran que Pedro Pablo Kuczynski renuncie a la presidencia, ¿no? Renuncia y entonces se tienen que producir una sucesión, es decir, sube el vicepresidente de PPK, que era Vizcarra, sube como presidente. Vizcarra está gobernando y el Fujimorismo otra vez le declara la guerra. Y claro, Vizcarra reacciona primero, cierra el Congreso, pero hay nuevas elecciones y entra un nuevo Congreso. Vizcarra sigue gobernando, pero el nuevo Congreso lo vaca a Vizcarra, ¿no? Después de Vizcarra sube por 5 días el presidente entonces del Congreso de la República, que era pues el señor Merino, está 5 días en la presidencia, la gente reacciona, es la gente la que lo saca del poder a Merino. En lugar de Merino se elige a un nuevo presidente que es Sagasti, que es un presidente transitorio. Sagasti lo que asegura son nuevas elecciones. Después de Sagasti viene el presidente Castillo, elegido ya. Castillo ya es un presidente elegido democráticamente, ¿no? Después del 2016 de tener varios presidentes que suben por sucesión, Castillo sí es producto de un gobierno elegido democráticamente. Sí. Bueno, y justamente Pedro Castillo, el cual de alguna manera recoge estas aspiraciones de un cambio de la Constitución, ¿no? ¿Cómo se respiraba en ese momento? Creo que fue la segunda vuelta en la cual se disputaba entre Pedro Castillo y creo que la misma Keiko Fujimori. Y justamente con esa aspiración que tenía el país de cambiar las leyes fujimoristas y ese legado que había dejado. ¿Cómo se respiraba en ese momento desde las provincias, ¿no? ¿Qué expectativas se tenían? Bueno, yo creo que Pedro Castillo en realidad recoge una serie de aspiraciones que tiene la población por muchos años, ¿no? Creo que Pedro Castillo tiene como 3 factores que le ayudan a ganar esa elección, siendo él proveniendo de un partido político que recién prácticamente salía a la palestra a nivel nacional, que no era conocido,
proveniendo además él de, él no era pues un líder político conocido, él había ganado notoriedad, sí, en la última huelga de maestros que había sido como unos años atrás, donde él era el líder sindical. Entonces gana un poco de protagonismo ahí, pero no es que tampoco sea alguien muy conocido dentro del país. Entonces, ¿qué hace, qué determina que Castillo gane las elecciones? Tres cosas fundamentales, ¿no? La primera, sin duda, es que queda finalista con la hija de Fujimori. Y yo creo que por lo menos la mitad del país tenemos un voto bastante duro anti-fujimorista, porque hemos sufrido el fujimorismo, porque sabemos que el fujimorismo representa violación de derechos humanos, representa corrupción, que es un partido que históricamente le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Entonces, nosotros hasta bromeamos en el Perú y decimos que si un panetón se presenta con Keiko Fujimori, el panetón gana, ¿no? O sea, realmente en los últimos años Fujimori, hija, se ha presentado hasta tres veces a la presidencia de la República y siempre ha perdido por ese voto duro que hay en el país anti-fujimorista. Entonces, ese es un factor que le ayuda a ganar a Pedro Castillo. El segundo factor es justamente que la gente venía de una aspiración por años, porque claro, habíamos salido de la época de Fujimori, de la dictadura de Fujimori, pero no habíamos salido de sus prácticas políticas, de todo ese andamiaje que dejó, ¿no? Por ejemplo, Fujimori dejó todas las bases para que haya una política económica basada en el extractivismo. Y ya la población todos estos años había venido sintiendo qué significa el extractivismo, que no es aquello como nos lo presentaron, que era la oportunidad de desarrollo, etcétera. Sí, el extractivismo ha permitido todos esos años que los índices macroeconómicos crezcan a nivel del país, ¿no? Claro, el PBI crecía, la balanza comercial, pero ¿qué significa eso? Eso significa simplemente grandes números de cuánta inversión entra y cuánta inversión sale, pero eso no se queda para los más pobres. No hay redistribución. De hecho, los lugares con mayor extracción minera, por ejemplo, son los más pobres del país. Yo soy de una región como Cajamarca, donde entró el extractivismo en los años 90. Fue la primera gran experiencia de extractivismo de oro en Cajamarca, perdón, en el Perú. Entonces, Cajamarca era considerada como la joya de la corona, decían, ¿no? Se extraía la mayor cantidad de oro a precios muy baratos y se vendía en los mercados internacionales el oro de manera bastante cara, digamos, ¿no? Entonces, pero Cajamarca, fíjense, siempre ha ocupado como los últimos grados de pobreza, los últimos puestos de pobreza, o como lo veas, eran de las regiones más pobres del país, estábamos más o menos disputando el cuarto, quinto lugar de pobreza, ¿no? Pero con el extractivismo, después de 20 años de extractivismo de oro, ahora somos la región más pobre del país. O sea, en lugar de mejorar la condición, el extractivismo realmente genera más brechas, más pobreza, ¿no? Pese a que hay bolsones de sectores que se generan muchísima riqueza. Entonces, creo que la gente estaba muy preocupada porque este modelo persistía, porque todo lo que el modelo liberal de Fujimori había generado muchos impactos. Entonces sí tienen esperanza en Pedro Castillo, que siendo una persona que viene del campo, de comunidades afectadas también, pues sea el que produzca el cambio y que incluso, porque desde hace muchos años la gente, sobre todo en las comunidades más pobres, lo vienen reclamando, de que incluso cambie esa constitución liberal, hecha para los grandes negocios y no pensada para la población ni sus derechos, ¿no? Esa es la aspiración que tiene y por eso votan por él. Pero el tercer factor es también uno no menos importante, es el identitario, ¿no? La gente ve que hay un candidato campesino, maestro rural, que viene, que no pertenece a esa élite que ha gobernado siempre el Perú y por eso también le da el voto, ¿no? Porque se siente muy identificada con Pedro Castillo. Entonces, eso lo hace ganar las elecciones.
Ya una vez que gana las elecciones, una cosa que empieza a suceder y creo que mezcla varias cosas también, es que la derecha y la ultraderecha no aceptan, no admiten ese que él ha ganado las elecciones, no lo quiere, no quieren reconocer las elecciones, hacen una serie de maniobras para anular votos, es decir, votos de la gente más pobre, ¿no? Hacen una serie de maniobras para que él, para evitar que él juramente como presidente, o sea, desde el día cero la derecha y la ultraderecha no lo quieren dejar gobernar, ¿no? No lo quieren dejar gobernar y eso ha permanecido durante todo su gobierno, todo este mecanismo de tratar de generar pues cualquier motivo para sacarlo de la presidencia ha estado presente durante todo su gobierno. Y eso por tres razones también, yo podría ver hasta tres razones, porque no solamente son razones políticas de que viene de un partido no conocido, que las élites se rebelaron por eso, sino que hay un factor, el factor para mí fundamental es que hay un factor clasista y racista muy fuerte que reacciona, ¿no? Hasta entonces nosotros no nos habíamos dado cuenta que ese factor estaba tan presente en el Perú. Y sí, hay un sector de la población que no admite que un campesino, que un cholo, como se les dice allá en el país, los gobierne. No viene de la élite que los gobierne. Y creo que el tercer factor también es que hay partidos interesados como el fujimorismo que nuevamente, cuando pierden las elecciones, empieza a socavar toda la democracia y la institucionalidad a quitarle piso, digamos, a la persona que ha ganado. Entonces, esos factores es verdad que han permanecido, que no lo han dejado gobernar al presidente Castillo. Entonces, él entra en un escenario muy endeble, muy de riesgo, digamos. Pero también hay que decir que él, a ver, políticamente no tiene una estructura tampoco que lo respalde, porque su partido político es verdad que llega a poner una cantidad de parlamentarios importantes, ¿no? Entonces uno se imaginaría que él que ha ganado democráticamente más digamos, bancada importante de congresistas, pues la bancada lo va a proteger. Pero hay un problema de fondo, que es que el partido político no es un partido político otra vez como tal, no es un partido donde la gente está formada políticamente, tiene una misma ideología, no, el partido se ha ido además dividiendo progresivamente, cada uno con sus intereses particulares, etcétera, nunca tuvieron una mirada política conjunta para el país. No apoyaron al presidente, eran grupos muy, además, muy involucrados con los temas de clientelaje político, con los temas de populismo. Entonces, así él entra, digamos, con una base de respaldo muy débil. Y a eso súmale que él es un personaje que también es. Desde mi punto de vista, también tiene muchas carencias de formación política como tal. Él era así sindicalista, pero más de eso nunca estuvo en la vida política activa del país. Me da la impresión que también no llega a entender qué significa llegar al gobierno, porque en mi impresión, esto es una impresión personal, porque yo he sido ministra de él 4 meses. Y mi impresión era que él y su entorno, digamos, creían que llegar al gobierno del Perú significaba tener el poder. Y es todo lo contrario, llegar al gobierno del Perú significa que entras a lidiar con muchos poderes. Porque, digamos, es terrible ver que en nuestro país ha filtrado tanto y tiene tanta importancia y tanta fuerza, por ejemplo, un poder como el poder empresarial. El poder de la gran empresa es impresionante. La empresa tiene una llegada al gobierno y son ellos los que quieren definir las reglas del Estado, ¿no? Tienes incluso a poderes ahí enquistados que vienen de grupos políticos de antaño, que también quieren intervenir en los gobiernos, tienen mucha influencia. Tienes incluso poderes fácticos que vienen de, digamos, de economías ilegales, ¿no?
que están ahí purulando alrededor de los poderes. Y entonces, ¿cómo tú gobiernas un país con tantísimos poderes que con los que tienes que lidiar, con la estructura misma de corrupción que hay en el Estado, ¿no? Y me parece que él no llega a comprender ese nivel de riesgo. Y pues realmente sí, un componente probablemente principal es todo lo que la derecha, el juego de la derecha que ha tenido, el rol que a cada rato estaba intentando ver diversas estrategias para sacarlo del poder. Pero también hay que ser honestos y decir que es un gobierno que creo que no hizo suficiente reflexión de qué significaba eso y qué responsabilidades debería de asumir y con qué debería de lidiar, porque ni siquiera quiere marcar con las estructuras de corrupción, se sube a gobernar con esas estructuras de corrupción. Y claro, si tú te subes a gobernar bajo esos mecanismos enquistados de corrupción, te vas a terminar involucrando en la corrupción. Entonces ahora él, aparte, y además de todo eso, en la última parte del gobierno, yo creo que por la desesperación, pues lo lleva a dar este paso que, hay que decirlo, es un paso absolutamente erróneo el dar un golpe de Estado, porque mucha gente dice, no fue un golpe, porque él solamente salió a hacer una declaración. Creo que no, hay que llamar las cosas por su nombre. Él quiso dar un golpe de Estado, pero no midió con que ni siquiera hicieron la evaluación de que él no tenía poder para que ese golpe de Estado se cumpliera, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ahí hubo un gran error de por supuesto, cálculo político, ¿no? Bueno, y nos plantamos ya a principios de diciembre del 2022, donde a través de este discurso de disolución del Congreso, Pedro Castillo es encarcelado e inmediatamente, digamos, la que cumplía funciones de vicepresidenta toma el poder, se alía con la derecha. Y cambia totalmente la situación social, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros días? Digamos, ¿cómo se vivió esta indignación, sobre todo en las provincias donde se sentían representadas con este presidente? ¿Y en qué desembocó estas movilizaciones? Entonces sucede que cuando Castillo comete este grave error, él le da el pretexto que la derecha estaba buscando, porque hasta entonces la derecha no encontraba un pretexto suficiente como para sacarlo del poder. Él les da este motivo suficiente, entonces se ordena su arresto y él está encarcelado. Y entonces lo que corresponde constitucionalmente es que el vicepresidente o la vicepresidenta, en este caso, asuma como presidenta de la República. Esta señora había dicho en mil idiomas que si Pedro Castillo era vacado por alguna razón, ella no asumiría la presidencia, porque ¿qué pasa en el escenario de que el vicepresidente no quiere asumir la presidencia? Simplemente lo que se hace es que el presidente del Congreso asume interinamente para convocar a nuevas elecciones. Cuando creíamos que eso iba a pasar, esta señora cambió de opinión, porque yo creo que Boluarte ya estaba en conversaciones con los partidos de derecha, de ultraderecha, desde antes, no me cabe duda. Entonces ella decide asumir la presidencia de la República. Bueno, entonces Dina Boluarte asume el poder y se desencadena una escala represiva, sobre todo en las provincias. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú en los últimos meses? ¿Por qué se ha escuchado de esta serie de muertes atroces en provincias como Ayacucho, Andahuaylas, Puno? ¿Y cuál son los, digamos, la población tiene acceso a la justicia frente a estas muertes? Bueno, sí, en los últimos meses lo que ha pasado es que ante la evidencia de que Dina Boluarte había hecho alianza con los grupos de derecha y de ultraderecha, también con una parte de la
que se denominaba ultraizquierda, que es el partido y básicamente con la bancada del partido que lleva el presidente Castillo al poder. También ellos cambiaron de posición rápidamente y se aliaron todos porque, ¿qué significa aliarse para ellos? Significa mantener su poder y mantenerse en los cargos hasta el 2026, hasta cuando quieran. Así que la gente reaccionó, sobre todo la gente del sur andino, que básicamente tiene un sentimiento de que se le ha expropiado el voto, ¿no? Porque básicamente ellos votaron por un presidente y termina gobernando una señora con los que perdieron las elecciones. Entonces hay un sentimiento de expropiación del voto y por eso es que siendo el sur andino el que dio la votación más alta para Pedro Castillo es el que quienes reaccionan. Ahora, ahí hay que decir de que las demandas no son básicamente homogéneas, ¿no? Porque hay un grupo que efectivamente pedía que restituyan a Pedro Castillo, pero yo creo que no es la demanda de la gran mayoría. La gran mayoría lo que quiere es que este gobierno se vaya, que hayan, en todo caso, nuevas elecciones, qué sé yo, pero es que se vayan todos, que se vaya el Congreso y que se vaya la presidenta de la República y ellos piden nueva constitución, miren, porque en el fondo lo que están reivindicando es esa expectativa por la que eligen a un presidente, ¿no? Entonces ellos hablan mucho de nueva constitución, y eso aterra, por supuesto, a los grupos de poder. Dina Boluarte no encuentra forma de contener a un movimiento social que empezaba a crecer, digamos, y que estaba reclamando el derecho político de intervenir en una decisión, digamos, de plantear su la República, y ellos piden nueva constitución, miren, porque en el fondo lo que están reivindicando es esa expectativa por la que eligen a un presidente, ¿no? Entonces ellos hablan mucho de nueva constitución, y eso aterra, por supuesto, a los grupos de poder. Dina Boluarte no encuentra forma de contener a un movimiento social que empezaba a crecer, digamos, y que estaba reclamando el derecho político de intervenir en una decisión, digamos, de plantear su posición frente al gobierno de Boluarte, y entonces ordena la represión, que ha sido una represión desmedida, una represión absolutamente desproporcionada. Ellos toman de pretexto de que lo que ha pasado es que ha renacido el terrorismo, y eso es absolutamente mentira. La gente que sale del sur andino no es de ninguna manera terrorista, son grupos de gente de comunidades campesinas, indígenas, que más bien combatieron contra el terrorismo, ¿no? Y bajo el pretexto de que el terrorismo está resurgiendo, pues los mandaron matar. Lo que ha pasado es que ha habido 71 personas muertas, 49 de ellas por lo menos ejecutadas extrajudicialmente, es decir, que ni siquiera se encontraron en contexto de protesta ni de resistencia y las Fuerzas Armadas los ultimaron, los mataron. Ellos, después de estas masacres, pues no han recibido ningún tipo ni siquiera de disculpas sinceras de parte del gobierno. Dina Boluarte salió a decir que sí, que lamentaba el tema, pero que tenía, ella en su discurso hasta el día de hoy sigue sosteniendo que lo que trató es de contener al terrorismo, a la violencia, etcétera, y eso no es verdad. La mayoría de protestas fueron pacíficas. Es verdad que como en todo movimiento social, cuando sale a protestar, pues a veces hay medidas de fuerza. La gente tradicionalmente en el Perú, ¿qué hace para que el gobierno le haga caso? Porque salir solamente con un papel a reclamar, pues no llama la atención. Entonces tienen que tomarse una carretera. En esta oportunidad se tomaron algún aeropuerto porque son los lugares estratégicos. De hecho, que los militares entraban y salían por y los eso ha aeropuertos. servido de Entonces, lo que la pretexto para gente quiere decir de evitar es el terrorismo resurgiendo, ¿no? Entonces, esa es la situación gravísima. Creo que después de la época de Fujimori, este es el siguiente gobierno que está consolidando un gobierno autoritario, pero creo que ya casi lindando con la dictadura, y que después del gobierno de Fujimori es el que está generando más violaciones de derechos humanos, ¿no?
Porque 71 muertos se dicen rápidamente. Eso genera una estela de dolor y de impotencia, bueno, profunda, ¿no? ¿Crees que en esta estrategia de represión por parte de Fuerzas Armadas, creo que intervinieron cuerpos policiales y también el ejército, estaba de alguna manera buscando una estrategia de imponer el miedo para que no haya movilizaciones? ¿Se podría tratar de algún modo una estrategia del cual no solo habría que buscar responsabilidades en los mismos efectivos policiales, sino también en los cargos políticos que de algún modo ordenaron estas matanzas? Sí, sin duda. Yo creo que aquí hay una responsabilidad política muy alta, ¿no? Desde la época de Fujimori, en los que hemos denominado gobiernos democráticos, es verdad que ha habido represión también, es verdad que también ha habido exceso del uso de la fuerza en determinados espacios, pero eso mucho depende del tipo de gobernante, ¿no? Esta señora, yo creo que tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas actuaran de esa forma, atacando a la población al punto de matarla, porque creo que es una forma de responder y justamente dejar claro el tema de que no quiere más protestas en el país y que va a usar la mano dura para eso, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido en el país es básicamente una estrategia autoritaria para evitar que la protesta social se siga desarrollando. Esto se iba a seguir muy presente en el país porque es derecho de los ciudadanos usar la protesta, digamos, para poder expresar sus posiciones políticas. Eso es lo que el gobierno no quiere, ¿no? Y bueno, para ir terminando en este panorama un poco desalentador, pero sin embargo sabemos que hay movilizaciones, que hay organizaciones que tienen toda esta esperanza todavía de recambiar el statu quo que ha quedado con tanto dolor, ¿no? ¿Cómo se articulan las provincias, las organizaciones sociales en Perú? ¿Tienen esperanza para de algún modo retomar el camino de la democracia? Bueno, en realidad en este momento hay una situación muy crítica porque Dina Boluarte y el Congreso se han aliado de tal forma que solo ellos tienen el poder de decidir si vamos a nuevas elecciones o no. Y ya está claro que su decisión es que todos se quedan, ¿no? Es una clase política que está gobernando no solo de espaldas a la población, sino que es una clase política que casi casi ahora se cree totalmente inmune a cualquier tipo de cuestionamiento, digamos, hacen lo que quieren. De hecho, el Congreso y la presidenta no tienen un plan de Estado, digamos, para gobernar el país, no les interesa nada, están dedicados únicamente a cuidar su sillón ahí para que nadie los mueva, tomando decisiones solamente para protegerse, para generar impunidad, tomando decisiones para afianzar su poder, para despilfarrar los recursos como se les antoja a la presidenta. Presidenta acaba de estar aquí en Europa paseándose sin ningún motivo, o sea, solo se vino porque tenía la gana de tomarse una foto con el Papa, ¿no? Y claro, visitó Alemania, no hubo autoridades importantes que lo recibieran, se reunió con un alcalde y bueno, estaba haciendo todo un periplo que no tiene ningún sentido, o sea, despilfarran digamos, los recursos del Estado que tanto estamos necesitando en una situación muy crítica, porque el Perú, por ejemplo, ahorita está pasando por el tema de los fenómenos climáticos, inundaciones, sequías, nos hemos quedado sin productos de pan llevar, están subiendo demasiado los precios, nadie se ocupa de eso. Estamos en una situación de desgobierno total. El Congreso se ha dedicado a capturar los principales poderes estratégicos. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto un Tribunal Constitucional a su medida, ha puesto un defensor del pueblo a su medida, ha tomado la Procuraduría, la Contraloría. Ahorita están, en este momentito estamos en un proceso en el que están destituyendo a la Junta Nacional de Justicia para tomar todo el sistema de justicia. La Junta Nacional de Justicia es el órgano que nombra y destituye jueces y fiscales. Entonces, van a tomar esta junta
y después de eso solo les faltaría tomar los organismos electorales, con lo cual olvidémonos en el Perú de elecciones libres, porque lo que se viene es orquestar un fraude para que ellos pongan al gobernante que les conviene, ¿no? Y además se aseguren mayor impunidad. La población está muy debilitada, el movimiento social yo creo que está muy golpeado, porque obviamente moralmente, por ejemplo, el sur andino que salió ha puesto los muertos y no ha sucedido nada, no hay ningún proceso. Es más, ahorita van a archivar la denuncia contra Dina y sus ministros por este tema, lo cual es gravísimo. Hay una impunidad. Ellos siguen amenazando a la gente con seguirlos matando. No tenemos en este momento también organizaciones políticas como habían antes, líderes políticos referentes, no lo hay. Ni las organizaciones sociales también, tipo sindicatos, están en este momento con mucha debilidad. Entonces no logramos consolidar una oposición fuerte desde la sociedad civil. Yo espero que también todas estas situaciones que se siguen profundizando todos los días, se precariza más la democracia en el país, la situación institucional, la situación política, la situación económica. Ya entramos en un proceso de recesión económica por ausencia de políticas de Estado. Entonces yo pienso que a lo mejor esto puede hacer que una oposición fuerte se consolide. Vamos a ver, pero juegan muchos factores, incluso el miedo. La gente no quiere salir más a protestar porque sabe que si sales a protestar te pueden matar, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensar mucho en cómo consolidamos la resistencia. De hecho, todo el país está de acuerdo en las encuestas. Obviamente las encuestadoras más conservadoras no pueden ocultar los resultados. Más del 90% del país no quiere ni a la presidenta ni al Congreso. Están rechazando fuertemente este gobierno, la violación de derechos humanos. Pero el tema es cómo nos consolidamos como una fuerza de oposición que realmente actúe de tal forma que le tuerce el brazo a esta cuasi dictadura, ¿no? Estamos muy preocupados en ese, digamos, en ese momento. Porque dicho de paso también hay mucha persecución política contra todo aquel que se atreve a liderar cualquier proceso, ¿no? Bueno, pues desde este medio compartimos esas preocupaciones por la vulneración de derechos humanos que está ocurriendo ahora en Perú y intentaremos dar voz y amplificar todas aquellas denuncias que tengan en cuenta los atropellos que se realizan a los derechos humanos en Perú. Te agradecemos, Mirta, toda esta explicación nos ha clarificado mucho. Creo que tenemos ahora un panorama un poquito más menos confuso y desde este medio intentaremos, como decía, dar un poco de amplificación de todas estas protestas de los movimientos sociales hacia la justicia y castigo de todos los culpables de estos atropellos a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que son tiempos complicados para el mundo. Es decir, nuestra atención está centrada en las grandes guerras que tenemos que enfrentar ahora, Rusia-Ucrania, el tema de Gaza, que es realmente terrible. Y creo que está bien que centremos nuestras preocupaciones en estos procesos, pero también no nos olvidemos de mirar otros procesos que se desarrollan en Latinoamérica. Lo que está pasando allá puede tener un impacto también en el norte. Recuerden que nosotros somos los lugares de donde se extrae los recursos naturales que acá se necesita para una serie de procesos que ustedes llevan adelante. Entonces sí hay que seguir con mucho cuidado qué pasan en estos países y también en términos globales de cómo evaluamos cómo la democracia, en qué situación está en lugares como estos, está en estado de emergencia. Creo que es bueno mirarlo y reflexionarlo conjuntamente, ¿no? Pues muchas gracias, Mirta.